Está contenta la alcaldesa Evelyn Matthei, que ha sido una de las grandes impulsoras, ¿no? De que esto, primero, se considerara como organización ilícita, bien sí, digo, sí. Y que efectivamente queden en prisión preventiva. ¿Cómo está, alcaldesa? Buen día. Hola, ¿cómo están? Ángeles, Mirna, Emilio, un gusto saludarlos. Tengo harto retorno. Muy fuerte. Me cuesta un poquito hablar. Ahí sí, le van a, si van a arreglar. Pueden... Sí, se lo van a regular. Alcaldesa, ¿está conforme? Estamos, porque dice, lo decíamos recién con el subprefecto, ¿no? Esto ha tenido una evolución, este tipo de delito ha tenido una evolución y se han encontrado muchas cosas detrás. Y es algo que usted venía impulsando, luchando y considerando hace mucho rato. ¿Está conforme o todavía vamos muy lento para atajar este delito? Estoy un poco más tranquila en el sentido de que muchos se han dado cuenta que este es un tema realmente súper complicado, ¿no? Porque la verdad es que cuando se detiene a una persona, nosotros hemos detenido este año a 516 delincuentes. ¿516 solo en su comuna? Nosotros, como Seguridad Ciudadana, 516 delincuentes en este año. ¿Ya? Solamente nosotros, Seguridad Ciudadana de Providencia. Oiga, alcaldesa, pero le quiero preguntar. De los cuales 22 son motochorros. Ya, pero le quiero preguntar, porque son más de 500 personas detenidos infraganti, ¿no? Evidentemente cometiendo el delito. Pero le escuchaba a usted así una declaración cuando usted dice. ¿Y qué es lo que quiero saber? ¿Qué es lo que siente usted como autoridad? Hacen todo el esfuerzo comunal, ¿verdad? Lo detienen, lo entregan a la justicia y usted decía. Pero después este sujeto quedó con firma mensual y arraigo nacional. ¿Qué es lo que se siente usted? ¿No? ¿Qué es lo que siente cuando tiene esa resolución de la justicia? Imagínese la rabia. Imagínese la rabia, porque además nuestros patrulleros exponen su vida. Porque exacto. Muchas veces estas personas andan armadas. Porque además han tratado de atropellar a nuestros patrulleros. Les tiran la moto encima, les tiran el auto encima. O en el fondo los agreden de cualquier otra manera. Claro. Entonces la verdad es que es una rabia indecible cuando vemos que dan cosas tan ridículas, ¿no es cierto?, como la firma mensual y el arraigo nacional. A mí me gusta conversar con usted, alcaldesa. Y lo que nosotros estamos tratando de hacer es la pega bien hecha. Cuando nosotros, por ejemplo, nos enfrentamos con los motochorros y empezamos a darnos cuenta que el motorista roba un celular, pero se lo pasa al auto, tratamos de empezar a ver cuál es el auto, cuál es el color, cuál es la patente, empezamos a seguirlo, empezamos a ver cuándo ingresa a la comuna, porque tenemos, ¿no es cierto?, lectores de patente. Claro. Entonces los vamos siguiendo. Oiga, alcaldesa. Y después nos empezamos a dar cuenta que en realidad ese auto también está operando con otra gente. Y así de repente nos damos cuenta que en realidad es una banda de 20 personas, todos extranjeros, todos. Todos los motochorros extranjeros. Oiga, alcaldesa, es que, mira, justo le iba a preguntar sobre eso. ¿Cuándo se dieron cuenta ustedes que era organización? Y me lo contó muy bien en la evolución, porque se dieron cuenta en la calle finalmente que iban, imagínense, 20 personas. Pero además me gusta conversar con usted porque usted es bien categórica y bien clara para las cosas. Acaba de decir, me parece que es bien ridículo esta resolución de la justicia. Es así, ¿no? Así lo expresó usted recién. Y cuando usted lo presenta como organización, primero quiero saber, ¿hace cuánto tiempo se dio cuenta de que esto era una organización? Y finalmente, claro, esta resolución de la justicia, usted lo dice bien, ridículo. Nosotros nos dimos cuenta hace como dos meses. Que había una organización, pero no sabíamos todavía cuántos eran. A esta altura sabemos los nombres, sabemos dónde viven, sabemos cuántos son. Sabemos quién arrienda los autos, que sabemos todo, cuál es el auto, la patente, el color, etcétera. Pero ya. Y por eso es que en estos días tenemos que tener una reunión, porque yo creo que ya cuando uno tiene ese grado de información, lo ideal sería que la fiscalía armara un foco de tal manera que efectivamente los pudieran seguir ya no solamente en Providencia y los pudieran, ojalá, echar del país, ¿no? Eso es a lo que yo aspiro, que los saquen del país, porque estas personas, nosotros hemos sido súper solidarios y hemos recibido con los brazos abiertos a los migrantes que vienen de otros países. Exacto. O sea, de verdad, tratamos de ayudarle en todo lo que podemos cuando vienen a trabajar.
Sí, alcaldesa. Cuando en cambio vienen a delinquir. Deme un segundito, porque yo creo que hay que sacarlos. Le quiero hacer, sacarlos del país. Ya, pero le quiero hacer otra pregunta. Si saben todo eso, si saben las patentes, los nombres, o sea, le falta aquí averiguarse los Instagram y ya tiene toda la historia de cada uno de ellos. Si saben todo eso y se lo entregan a la justicia y usted termina con ese sabor que me acaba de decir, con una respuesta ridícula de parte de la justicia. Usted lo dijo. ¿Qué es lo que nos falta entonces, alcaldesa? Mira, hay varias cosas. El control de detención se hace al día siguiente. El pobre fiscal, que debiera tener 800 casos, eso fue lo que nosotros calculamos, eso 800. Fue lo que nos dijeron cuando legislamos acerca de la reforma procesal penal. Yo estaba ahí, así que me acuerdo perfectamente. De hecho, yo era senadora de la cuarta región y ahí partió la reforma procesal penal, así que estuve súper involucrada. Se suponía que iba a tener cada fiscal 800 casos. Tienen 1.800. Ya, pero mire, es que yo... Entonces, la verdad es que no dan abasto. Entonces, nosotros tenemos que correr. Cuando sabemos que ya pasó a control de detención, tenemos que correr con toda la información. Muchas veces el fiscal de verdad no la alcanza a recibir, no la alcanza a leer bien, no la alcanza a procesar bien, no la alcanza a exponer bien, ¿no? Y por eso es que yo creo que tenemos que a esta altura probablemente establecer un contacto mucho más estrecho, que haya una persona dedicada a esto, porque la verdad es que lo tenemos ya muy avanzado. Mire, usted lo comentó muy bien en toda la cadena, Mirna, Emilio, esto es lo que pasa en todos los casos, porque aquí estamos hablando de los motochorros, pero en general la delincuencia pasa exactamente, y le agradezco mucho que haya hecho esa radiografía, porque es lo mismo que yo veo en la calle, que converso con los fiscales y converso con las víctimas, que son carpetas gigantes, y claro, llega el fiscal, tiene que apresurado leer los pocos datos, y la alcaldesa lo comentó muy bien, esto pasa en todos los delitos, Mirna. Sí, es que quería, ¿sabes qué? Sumar también, alcaldesa, ¿cómo le va? Lo siguiente, fíjese que el fin de semana estaba leyendo un reportaje del Mercurio a propósito de lo que está pasando en la frontera norte, y ¿qué es lo que uno observa? Es que tú estuviste ahí, Rodrigo, tuvimos, ¿te acuerdas en el verano cuando hubo tantos incidentes, no? Alcaldesa, lo que pasa es que la inmigración está, no solo está con un problema serio de regularización, sino que además, fíjese, Bolivia no está recibiendo a las personas no bolivianas que ingresan por Bolivia. Cuando se los devuelve, no los reciben. Hay un problema tremendo, y aquí hay un problema grave que lo estamos viendo a partir de este análisis, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la inmigración irregular. ¿Qué haría usted si usted tuviera, ¿no es cierto?, hoy día estuviera en el gobierno para poder resolver este tema que parece bastante complejo, ¿no? Mirna, yo me fui a Colchane hace como 2 semanas atrás. Ya. Estuve con los carabineros, estuve con el personal de ejército que hay ahí también. Los carabineros tienen una camioneta. Están durmiendo en camiones. El frío a veces llega a menos 8, menos 10 grados. Exacto. En la noche. Estos aviones, ¿cómo se llaman? ¿Los drones? ¿O no? No tienen ningún tipo... Los drones, gracias. Claro. Los drones no tienen. Ejército sí, pero carabineros ninguno. Porque si la verdad a nosotros nos preocupara realmente, nosotros tendríamos drones todo el día volando y toda la noche volando. No. Hay drones que pueden ver, ¿no es cierto? Y por lo tanto, tú no los dejas cruzar la frontera. ¿Alcaldesa? Porque los estás esperando y no los dejas cruzar la frontera. ¿Te fijas? Pero para eso, tú tienes que tener la información de cuántos vienen, por dónde vienen, y no dejarlos entrar. Una vez que entraron, está fregado. Alcaldesa, que yo voy a poner contrapunto acá, porque yo estoy en desacuerdo. A ver. Para mí, el problema... Sí, claro, hay un problema en la frontera, lo evidenciamos, hemos hecho reportajes sobre eso, y también he visto exactamente lo mismo que usted está comentando que ocurre en Colchane. Pero estoy en desacuerdo, ¿por qué? Porque para mí el problema está en el sistema judicial, en nuestras policías que muchas veces hacen el trabajo. ¿Por qué? ¿Por qué viene un delincuente a arriesgarse a cruzar el desierto con las condiciones climáticas que usted ha dicho hasta acá? ¿Por qué? Porque acá es terreno fértil. Porque de alguna manera, y esto yo lo he conversado con los delincuentes. A ver, ¿qué te dicen? Que aquí muchas veces están las garantías para poder cometer el delito y no te va a costar tan caro como en el otro país. ¿Por qué? O porque las cárceles
son distintas. ¿Te puedo agregar algo más? Ya, pero me entendemos, al menos esa es mi visión. No sé qué es lo que piensan ustedes, alcaldesa. Toda la razón, ya. Pero no solamente lo que dices tú. Además les damos el IFE, les damos pensión, les damos salud gratuita y le damos educación gratuita. ¿Tú crees que si tú vas a Australia como migrante te van a dar todas esas cosas? ¿O a Austria? Ocurre en otros países, alcaldesa. Claro, pero, otros países. Pero hagamos la distinción. No. Igual yo entiendo, alcaldesa, lo que usted va, pero o sea, yo distinguiría de todas maneras entre personas que vienen. Exacto, entre los que vienen a cometer delito y aquellos que efectivamente vienen por una razón humanitaria. O sea, va a ser el distingo, alcaldesa, y usted está de acuerdo conmigo, yo creo, ¿no? Naturalmente, o sea, a los que vienen a trabajar, absolutamente, pero ellos en el fondo tratan siempre, ¿no es cierto?, de regularizarse. Pero acá. A mí por lo menos no me parece razonable que una persona llegue y a los 3 meses, 4 meses tenga derecho a una pensión. No ha cotizado nunca en Chile. No me parece. Perdónenme, pero nosotros tenemos pensiones súper bajas para nuestros chilenos, ¿no es cierto? Y cuando tú recibes 1 millón de personas y acá se ha cotizado para tener esa pensión y a los otros se los regala inmediatamente. Yo no te puedo contar la rabia que hay en muchos chilenos que están esperando 10 años por una casa, por una vivienda propia. Pero claro, como llegan tantos migrantes, ellos tienen preferencia, porque obviamente que están en peores condiciones. Entonces yo creo que también nosotros tenemos que pensar qué es lo que les vamos a dar. Porque está la parte social, está lo que decía Emilio, de que efectivamente todo el sistema aquí es súper garantista, los pillan, no les pasan nada. En la cárcel siguen delinquiendo desde la cárcel, muchas veces desde la cárcel lideran todas las bandas. Entonces yo creo que en realidad nosotros hemos sido súper ingenuos como país. Alcaldesa, volviendo al tema de los motochorros en Providencia, yo tengo una duda. ¿Por qué se concentran el mayor número de casos en su comuna? ¿Qué les atrae? ¿Será que también existe una cifra negra en el resto de las otras comunas y que ustedes los combaten de alguna forma con mayores recursos y mayor eficiencia y por eso se conoce? Lo que les atrae es la cantidad de gente. Nosotros en Providencia tenemos en un día normal 2 millones de personas que nos visitan. Que vienen a trabajar acá, que vienen al médico, tenemos muchos hospitales, que vienen a la universidad, tenemos muchas universidades acá, que vienen al comercio, en fin. Providencia, la comuna que más población flotante tiene es Santiago. Claro. Y la segunda es Providencia. Entonces, cuando tú andas en moto y tienes una persona caminando, es bien distinto que si tienes 1000 personas caminando. Entre los 1000 vas a encontrar 2, 3, 5 víctimas súper fácil. Así que son las aglomeraciones. Y esa no la tenemos como obviamente como evitar. Por eso, por ejemplo, uno de los sectores que peor índice de seguridad tiene es todo lo que está alrededor del Costanera Center, por la cantidad de gente que hay. Entonces ahí es muy fácil hacer un ataque por sorpresa. Exacto. Claro, así que, y el metro, las estaciones de metro son típicas también. O las calles, por ejemplo, Avenida Italia o el barrio Bellavista, donde anda mucha gente. Sí, alcaldesa, es que me quedó una pregunta ahí pendiente y entendiendo que evidentemente a Chile han llegado determinados delitos que probablemente no conocíamos y que son naturalmente importados. Pero cuando usted dice que les entregan una pensión, hablamos de los inmigrantes en general, no estamos haciendo el distingo, o el acceso a la vivienda, que puede chocar o competir con aquellos chilenos que están tratando de acceder a una vivienda, pero uno los ve en las condiciones en que llegan, alcaldesa, hacinados, viviendo por montones, en campamentos. Es que por eso que no hay que dejar. Por eso le pregunto, porque usted dice la pensión, para partir por ahí, ¿qué pensión se le da a un inmigrante? ¿A entender? La pensión de DAPO. La pensión básica, o sea, lo que hoy día sería un PGU, o sea, pregunto, una persona que tiene más de 65 años, claro, tiene derecho a una PGU, a una pensión garantizada universal. Se les está entregando a los inmigrantes, dice usted. Naturalmente. Ya, esa es que quería precisar. Y el acceso a la vivienda. Me acuerdo que
El acceso a la vivienda, a mí me parece, obviamente, yo misma he ido a hacer reportaje de las condiciones inhumanas en que están viviendo. Pero, y me acuerdo que mostramos una casa en la calle Bellavista, donde realmente en una casona habían construido piezas de madera en el subterráneo, en un tercer piso, todo el mundo con enchufe, ahí podía haber un incendio en cualquier minuto, se podía morir mucha gente, o sea, las condiciones son horrorosas. Y como además muchos saben que ellos no tienen permiso para estar en Chile, se aprovechan de ellos y les cobran unos arriendos increíbles por unas condiciones miserables. Por eso que yo realmente creo que nosotros debiéramos tener una política de cuál es el tipo de migración. No es cosa de que aquí entre cualquier persona. Yo recuerdo, por ejemplo, que me opuse mucho hace 2 o 3 años varios senadores, todos del Partido Socialista, creo que eran, lo que querían era dar una visa de turismo-trabajo. O sea, tú llegabas en el avión o en un bus a Chile, inmediatamente tenías una visa de trabajo. ¿Alcaldesa? A mí no me parece. A mí no me parece. Nosotros no tenemos condiciones para tenerlos acá, para tener una vivienda digna. Pero además, eso ha afectado mucho. Cuando ha entrado 1 millón de personas, eso ha afectado mucho también el ingreso de los chilenos y la posibilidad de conseguir un trabajo entre los chilenos. ¿Alcaldesa? Entonces yo creo que son cosas que las tenemos que conversar, ¿sí? Completamente. Sí, no, es que yo creo que estamos todos más o menos en sintonía, pero aquí yo siento que nos faltan elementos. Por ejemplo, totalmente de acuerdo con lo que usted me está diciendo, porque probablemente interpreta a mucha gente, que esto uno, yo ando en la calle todos los días, entonces esto también lo escucho, lo que usted me está diciendo. Pero además de eso, para mí al menos, en la frontera es importantísimo que exista información sobre los que están entrando. Porque yo puedo meter el mismo saco al que viene a aportar, ¿verdad? Y que a lo mejor necesita garantía o apoyo, ¿no? Para que nos aporte. La inmigración en este país también ha sido muy buena en el pasado. Entonces, ya. Entonces, para que pongamos distinguir. Muy buena, pues. Ya. Por lo mismo, quiero que distingamos entonces. Para mí es fundamental que tengamos información sobre el que está entrando. Información de si cometió o no delito en su país de origen. Quiero saber, los que han encontrado ustedes. Obvio. Usted me decía Costanera Center, uno de los principales puntos. Avenida Italia me dijo también, que está interesante que usted me haga más o menos esa geografía de su propia comuna, que es la top one. Quiero saber, de los que ustedes han logrado detener y presentar en la justicia, ¿cuántos de ellos han logrado confirmar que tienen antecedentes en su país de origen? Lo que pasa es que hay países de origen que colaboran y otros que no. Hay otros que no colaboran nada y que no mandan ninguna información. Ese es el punto. Y además ni siquiera sabes cuál es el verdadero nombre de esa persona, porque muchas veces entran sin papel ninguno. Y claro, y dicen cualquier nombre. Se han encontrado personas acá. Así que, y dicen cualquier nombre. Procesadas por la justicia, adentro de la cárcel, con 3 identidades. La policía no sabe. Llama por teléfono a su par en el país X y le pregunta, oiga, esta persona que tengo acá, ¿cómo se llama? La verdad es que no tenemos mucha información sobre eso. Y se demoran en el proceso de formalización, por ejemplo, porque no saben. Quiero volver al punto que usted me comentaba, porque quiero que le entreguemos a sus vecinos y a las 2 millones de personas que circulan a diario por su territorio, ¿cuáles son los puntos más álgidos? Usted me dijo, mencionemos más o menos una importancia. Costanera Center, hay que tener cuidado. ¿Dónde más? Todo el eje Providencia. ¿Ya? Todo el eje Providencia, ¿por qué? Porque anda mucha gente. ¿Y por dónde está ahora el metro? Lo que se ve ahí es básicamente robo por sorpresa. ¿Ya? Ya, perfecto. Ahora, hay otros lugares donde hay mucho, más bien, robo de autos o robo de objetos desde el auto o de accesorios del auto. Sí. Y eso se están concentrando más bien en la parte que delimita con Santiago, o sea, todo el eje Bustamante. Yeah, perfecto. Y también ha empezado ahora último en el eje Oriente, que es más bien el que delimita con Las Condes. Generalmente los ejes son complicados, los límites comunales, porque cruzan de comuna y creen que con eso están a salvo. Cada vez están menos a salvo porque cada vez más nos estamos coordinando todas las comunas, ¿no es cierto?, para pillarlo aunque crucen el límite, digamos, ¿no?
Después, obviamente que en el sector Bellavista, ahí ya hay otro tipo de delito. Ahí hay más bien droga, ahí hay asalto, ahí hay asalto con armamento, etc. Robo de auto, ese es un sector, pero ese lo estamos abordando y yo diría que está de verdad mejorando. Alcaldesa. Y en el caso de Avenida Italia es nuevamente el robo por sorpresa y el robo del auto, de accesorio del auto, porque uno va a comer, deja el auto estacionado 4 horas, mientras tanto cuando llega le rompieron el vidrio y le robaron la radio, qué sé yo. Alcaldesa, muy breve, considerando lo peligroso que son algunos de estos llamados motochorros de nacionalidad extranjera, la mayoría venezolanos, ¿cuál ha sido el costo para los efectivos de seguridad ciudadana de Providencia? ¿Se puede desbaratar, se puede soñar o se puede tener alguna esperanza de que finalmente se van a desbaratar estas bandas? Los vamos a desbaratar, no le quepa ninguna duda. Y vamos a hacer todo lo que sea posible para desbaratarlos. Y sabemos que van a llegar otros y lo vamos a volver a desbaratar. Oiga, me gusta. El tema es que nosotros lo que hacemos es pedir ayuda de que no lleguen tanto. A mí me gusta su sinceridad y me gusta que sea así de categórica con esa respuesta, porque es lo que uno espera al menos de su autoridad. Vamos a esperar que lo logre. Y yo le quiero agradecer por esas dos cosas, ¿no? Por el compromiso, que se lo vamos a cobrar, de que lo desbarate y que si llegan otro, lo vuelva a hacer. Le quiero agradecer evidentemente también por el tiempo. Y además de eso, dígame, disculpe. Hay una cosita. Hay una cosita que no he mencionado. Dígame. Que es la inmensa ayuda que nos dan nuestros vecinos. Ah, bueno. En Providencia nuestros vecinos ya entendieron que ellos son parte del circuito de seguridad. Nos mandan fotos, nos mandan descripciones. Incluso cuando no tienen ninguna posibilidad de recuperar lo que les robaron, nos contactan para darnos detalles. Oiga, sin ellos no lo podríamos hacer. Entonces, agradecerle, para hacer el resumen, agradecerle a usted, agradecerle a los vecinos, evidentemente también a la imágenes, ¿no? Al testimonio de Sofía que estuvo al teléfono, pero también para mí es importante agradecerle a Pablo Álamo, que es nuestro periodista de prensa, y a Juan Bustamante, que trabajaron en esta investigación. Y Alessandro Minardi. Y Minardi también, muy buen productor también periodístico. ¿Para qué? Para mostrarnos esta nueva modalidad que nosotros no habíamos escuchado, el enjambre. Esperemos que lo desbarate. El enjambre. ¿Ah? Esperemos que llegue la colmena. Muchas gracias, alcaldesa. Muy amable. Gracias. Buen día. Chao. Bien.